imbecilidad. Al igual que todos los programas de radio y televisión, Loco Mundo Internacional también tiene su sketch. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, señores, tenemos en el estudio, como todos los años, a principios de enero, al clarividente Goicoechea. Es un vidente argentino que tiene una característica muy acertado. Bienvenido. El año pasado atinó hasta lo del tsunami, lo dijo desde el principio, ¿se acuerdan? Sí. Pero no le hicieron caso. No le hicieron caso y aquí está con nosotros. Señor Goicoechea, qué gusto, qué bueno. Hola, ¿cómo están Goico, todos? ¿Cómo está? Me da gusto verlo y verlo bien a todos, ¿eh? Se ven rebosantes de colesterol. Se sangró. Bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo al auditorio, al barrio de Boca y sobre todo al entrenador de Cruz Azul, a Rubén de Romano. Y bueno, la colonia de los doctores. Sí, a la Buenos Aires, un saludo a la colonia de Buenos Aires y a toda la gente. A Morelos. Me gusta vaticinar, ¿eh? A mí me gusta vaticinar. Yo vaticiné todos los triunfos de Boca, todos los éxitos de Bianchi lo vaticiné yo. Y bueno, entrando en materia, el año 2005, Bejarano se escapa de la cárcel. ¿Cómo? Por ahí de marzo, señores, déjenme hablar. Déjame hablar, no, andate a cagar. Enrique, cállate. Bueno, perdón. El señor Bejarano toma una pértiga, brinca, rola y no se le vuelve a ver nunca más en la vida. Qué barbaridad. Bueno, no, porque hoy día se dice que sale sin problema, por eso me está. No, claro, va a salir sin problema porque va a pasar como foco, como lo hacía el gran garrochista este ruso, que olvidó su nombre. Sergei Bubka, claro. Y bueno, va a pasar, dicen que va a pasar hasta tan lejos que a lo mejor se va a la mierda del puro tío, del brinco que pega. Señor Goico, cuida el lenguaje, por favor. Le voy a decir, y siguiendo con política. Señor Goico, eché ya una pregunta. El futuro de Bobby Larios como cantante. Bobby Larios va a sacar un long play. Un long play que se lo va a producir de Discos Orfeón. No sé, va a ser una venta, se lo va a producir Bebo Silvestre, ya murió, ¿verdad, Bebo? Bueno, se lo va a producir Quincy Jones y Pocho Pérez también. Está muriendo gente que antes no se moría, ¿cómo está el mundo? Bueno, Andrés Manuel López Obrador aprende a decir ciudad. Por primera vez en un discurso deja de decir ciudad para aprender a decir ciudad, siendo después de 5 años de ser el primer jefe de gobierno, dice ciudad. Y la gente se lo aplaude. Sí. Goico, ¿Esteban Arce podrá decir tú y yo? ¿Aprenderás? No, yo creo que ese nombre es indecible. ¿Cómo dijo usted? Duilio, con ese nombre no se puede llegar a ningún lado, ¿eh? Pero qué bonito fue a Duilio. Me recuerda, es una mezcla entre Carlos Alberto y Garrincha. Bueno, el América se va a segunda división. No por el aspecto porcentual, sino por decisión propia del señor Azcárraga, que dice que su equipo es una reverenda porquería. Y él lo baja por ahí de julio, cuando lo queden eliminados, y a Carrillo le dan un programa de televisión. El futuro de su paisano, Carlitos Ahumada. Va a trabajar en la escuelita, Carlitos. Ah, Carlitos Ahumada. Oh, menudo bribón salió el Carlito, ¿eh? Coño. El Carlito, ¿eh? Pero bueno, el Carlito le da dinero a todo el mundo en la cárcel. Eso sí. Y le dan las llaves y dice, también se va. Él se va, bebé, toma camino. Y se va. Y como sigue repartiendo dinero, se va. Sí. Y Andrés Puentes va a ver a sus hijos. Sí, cuando tenga 24 años lo va a ver, es lo más probable. En algún juicio, en algún tipo desorden legal. El señor Fox es sorprendido y fraganti por la señora Martita con una dama. Señor Goicoechea, el futuro del noticiero de la A a la Z con Abraham Saludos. Es cancelado por falta de audiencia. Abraham Saludos, el metro, el cable de cobre, es detenido porque es una investigación que se sigue. Por ahí de octubre es sorprendido cuando está robando junto con la señorita Diana y el señor Lasky una partida
de Nacobre y se está robando como 10 kilómetros de cal. Y ya para terminar les voy a decir una cosa. Una cosa se dice, ¿verdad? Sí, cosa, correcto. Sí, cosa. Que Carlos Loré de Mola a final del año va a seguir dando reportajes de nacio. ¿Y se va a rasurar? Sí, le va a llegar su rasuradora y un jabón. Y para el último programa que va a ser por de noviembre, lo van a votar por allá. Por último, José Ra. Ah, ya ves que le gusta el perico a José Ramón, cosa. Pues parece ser que va a cambiar y le va a meter a la tacha. Ya va a dejar el perico. Oiga, ¿qué opina de los promos que hace su hijo? Usted es parte de Deporte B y la familia también. ¿Sabe qué? No dejará de ser su hijo. Reverendo estiércol con patas es el nene, ¿eh? Y bueno, bando, Goicochea, no sé, se despide de ustedes y no vuelve hasta el año que entra, ¿eh? Gracias, Goicochea. Gracias, Goico. Hasta luego. Por cierto, estoy vendiendo una cosa para las varices que hace mi mujer, que son de cojonudo, ¿eh? Las medias Kendall. Hasta luego. Adiós, adiós, maestro. Gordito. Gordito. Y después de esto no quiere venir a parar el blog de Matutinos, pero es Matutinos 4TV.blogspot.mx. A ver, y ahí viene todo lo que sale en este programa. Ustedes se lo pierden, son los animales. Sí, ¿sabes qué audio viene también, Esteban? El de Don Ángel Fernández, que en paz descanse. ¿Qué joyas hay en el blog spot? De esto hay muchos miles de... ¡Es verdadera gema! Tiene que poner la dirección. Se acabó.